Madre mía, el instituto, de verdad. Me encanta, es que me encanta el instituto, es mi segunda casa, vaya. Y encima me mandan pecha de deberes que tengo que hacer ahora. La verdad es que no me apetece nada. Yo creo que me voy a mirar un capitulazo de Dragon Ball. Dragon Ball Super. Así que... capitulazo. Empezar el combate que el mundo va a presenciar es Goku contra Jiren. Los bandos y opiniones se dividen, enfrentados en el torneo de fuerza donde todo se decide. Así que Kakarot empieza tanteando un par de golpes para ver si su rival es fuerte o torpe, y al instante lo sabe. Comprueba que su fuerza es superior, decide subir Ki, pasar a Super Saiyan 2. Pero ni el Super Saiyan Dios Jiren puede tomarlo en serio. No le mueve ni medio centímetro de suelo, Goku no pierde los nervios y cambia la actitud. Y es entonces cuando se revela el Super Saiyan Blue. Por un instante se pausa la batalla, se miran fijamente, no tiran la toalla. Cara a cara se sostienen la mirada, vista al frente. Todo está tranquilo cuando suena de repente. Comienza la batalla, hay tensión en el ambiente. Es el único rival capaz de hacerle frente. Jiren es superior en el combate y de repente se lleva la sorpresa con un Kaioken por 20. Vuelve a su estado inicial y pide energía a la gente. Jiren decide no atacarla hasta que su energía aumente, que al final estallará como confeti, con el fin de hacerle frente parando su bola Genki. La fuerza de la verdad nunca morirá. Si de mí depende, si de mí depende, depende del valor y la amistad. No ha sido en vano, a pesar de mi dolor. Juntemos nuestras manos como el Dragon, 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 Dragon Ball. Dragon, Dragon Ball. Juntemos nuestras manos como el Dragon, Dragon, Dragon Ball. Atención, a Jiren no le preocupa, eso dice su expresión. La bola Genki se ha hecho grande, llega a causar impresión. Por un instante hasta Jiren queda expectante cuando ve tanta energía provocando esa presión. Es tan hermoso que tengo la sensación de que mis ojos nunca han visto semejante situación. Sin compasión, Goku la lanza, tan vasta mi reacción. Cuando la pare nos demuestra que es el dios de la destrucción. La energía llega al límite de su expansión. El núcleo se comprime, estalla en cualquier dirección, provocando una explosión que borra Goku del mapa sin saber qué pasará a continuación. Todo está en calma, no hay señal de pi. Pienso que es el fin, no logran percibir su ki. No sabía si volvería, cuando de repente el suelo comienza a temblar y noto al fin su energía. Se dispara la luz que ilumina todo el cielo, atiende más la energía, junta rocas del suelo. Na 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 na, la música sonando épica me hizo vibrar. Se nota que no es el mismo y que ha cambiado. Sus pelos siguen igual, pero sus ojos plateados. El ki que le rodea me sorprende, y los dioses lo entienden como ha subido el nivel. Y ese calor que ahora desprende, cara desprende. ¡Dime! ¡Niño! ¡A comer! ¡Que ya voy, mamá! ¡Ya voy! ¡Tengo que echar la comida, eh! ¡Dos segundos! La fuerza de la verdad nunca morirá. Si de mí depende, si de mí depende, depende del valor y la amistad. No ha sido en vano, a pesar de mí. Despertado en él, está sereno, controla su cuerpo y alma. Desprende mucho calor, pero su ki se muestra en calma. Consigue hacerle un rasguño, mostrando nuevas armas. Goku y Disco comienzan a atacar, pero el flash de la justicia lo esquiva sin mirar. Bombas explotan detrás, mientras se acercan dando a Jiren, queda espectacular. Y ahora pregunto qué es lo que pasará. Goku evoluciona a cada instante del combate, parece tenerlo claro, quiere hacerle jaque mate. El combate es muy veloz, por eso no podemos verlo. Parece que está igualado, aunque es imposible saberlo. Goku remete aunque siente que le faltan fuerzas. Notó un parpadeo en sus ojos que me tiene alerta. Un flujo violento de fuerza sacude la pista, y aunque golpee más fuerte Jiren se resista. No pienso dejarme si quiere ganarme a la lista, pero distas mucho cuando yo domine mi cárcel. Goku también conocido como la doctrina egoísta. La fuerza de la verdad. Como el padre.
dicho que voy, venga, mamá. Vamos con... Que ya... Venga. Que ya te he dicho que voy. Vamos. Me estás haciendo daño. This is where you make it permanent. This is where you make it. This is where you-